El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El mes de marzo del año 2020, el mundo entero se ha paralizado. Una pandemia que ha contaminado, causando muerte a miles de personas. Una pandemia que ha contaminado, causando muerte a miles de personas. En China, que se ha regado ya hoy por todo el mundo. Confirma el mundo que el virus nace en China, que se ha regado ya hoy por todo el mundo. Padre amoroso, son fieles tus palabras, se está cumpliendo ya los últimos tiempos. Son fieles tus palabras, se está cumpliendo ya los últimos tiempos. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fronteras y aeropuertos, hasta los templos donde nos congregamos. Querido hermano, sigamos adelante, tengamos fe, Cristo está con nosotros. Querido hermano, sigamos adelante, tengamos fe, Cristo está con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hoy ten misericordia, hay familiares que están tristes y llorando. Que Dios amado, hoy ten misericordia, hay familiares que están tristes y llorando, porque perdieron a sus seres queridos, y todo por la causa de este virus. Que perdieron a sus seres queridos, y todo por la causa de este virus. Oh Dios, tus palabras son fieles y verdaderas. Ha llegado la hora de tu venida. Ayúdanos. Padre amoroso, son fieles tus palabras, si está cumpliendo ya los últimos tiempos. Padre amoroso, son fieles tus palabras,